gente más hermosa, hoy os vengo con una cosa innovadora que no he probado nunca, pero quiero ver a ver si funciona. Vamos a hacer pan sin amasar de verdad nada, nada, nada. Una bolsa va a amasar por nosotros. Esto lo he visto en un canal de una chica de Turquía. Os lo voy a dejar por aquí para que lo veáis. Y también en la descripción de su canal, pues si queréis ir a visitarla. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un kilo de sémola. Tenemos sal, aceite de oliva, levadura, panadera. Me falta una pizca de azúcar que la tengo por aquí. Antes de que se me olvide. Por aquí. Tengo por aquí el azúcar. Tengo un vaso para medir la mitad del vaso. Y tengo por aquí una bolsa. Diréis, María, es que esto no puede ser. Pues os aseguro que yo lo he visto. Y le sale bien. Cuidado. Esto hay que mirar el lado que no destiñe. Si es una bolsa blanca, mejor. Yo la he lavado y la he secado, ¿vale? He corroborado también, ¿veis? De que no pierda aire. Y entonces, nos venimos aquí. Es que como esto salga bien, me voy a reír un montón. A ver, que se vea bien. Me voy a colocar cómoda. Así, mirad. Tenemos por aquí. Cogemos la bolsa. Echamos la harina. Todo el kilo de harina. Hacemos por aquí un huequito. Le echamos ya por aquí la sal. Bien de sal, porque es un kilo. La enterramos un poco. Le echamos la levadura. Así. Le echamos ya el azúcar. Así. Y le echamos, voy a retirar por aquí, la mitad de este vaso de aceite de oliva. Así, ¿veis? Le echamos por aquí el aceite de oliva y el agua. Yo os voy a decir cuánto de agua hemos absorbido, aunque sabéis que no me gusta decirlo porque cada harina es un mundo, pero hoy os lo voy a enseñar. Voy a coger agua templadita, es que no voy a parar ni la cámara. Voy a coger agua templadita, aquí, estoy llenando la jarra, voy a coger 700 mililitros, a ver cuánto utilizamos, a ver, voy a mirar bien que sean 700 mililitros, no, 600, perdón, mirad, venimos aquí y vamos moviendo así un poco, ¿vale? Ahí se moja el aceite, venimos aquí, le echamos un buen chorro. Os lo prometo que la chica hacía esto, ¿eh? Digo, es que si esto sale bien, para personas que tienen problemas de movilidad, o muchas personas me dicen, María, me encantaría amasar, pero me duelen las muñecas, o tengo artritis, o tengo cosas y no puedo. Pues mirad, esto es una manera buena para no amasar. Tiene que quedar una masa bastante pringosa, ¿eh? ¿Veis? Esto ya hemos visto que la ha absorbido. Le echamos un poquito más, ¿ves? Y seguimos moviendo de esta manera. ¿Ves? Así. Apretamos un poco para ver cuánto ha absorbido y cuánto no. ¿Ves? Mirad, por aquí, por ejemplo, estoy viendo que todavía está muy húmedo. Pues venimos y apretamos así un poco. ¿Ves? Apretamos un poco más y efectivamente, ¿eh? Se está haciendo ya la bola de verdad. Apretamos un poco así para ver cuánto va absorbiendo, ¿eh? Que dé un poco la vuelta y esto ya está casi. Tiene que estar todo bien, bien, bien hidratado. Le voy a poner un poquito más. Así. Lo voy a cerrar así un poco. Y vamos a venir aquí y lo vamos a mover de esta manera para que esté todo bien mojado y sobre todo bien mezclado, que es lo más importante, ¿vale? Más que todo para que la levadura esté bien distribuida. ¿Ves? Dando así de esta manera, así nos vamos dando. Voy a ver cómo está ahora. Mirad cómo está esto. Así está. Lo voy a mover un poquito más porque veo todavía un poquito de harina cruda. ¿Ves? Así.
que quede todo bien mezclado. Ya está, no lo voy a mover más, porque la chica ha dicho que aunque veamos algún grumo gordo, que lo dejemos. Mirad, así está. ¿Veis? Lo voy a dejar así. Vamos a esperar hasta que esto, lo voy a atar ya, para que lo veáis. Voy a dejar esto hasta que esté completamente hinchado y volvemos. Mirad, gente más hermosa, por aquí tengo este pan. No sé cómo está, todavía no lo he abierto. Tengo ya por aquí una bandeja, que lo único que tengo que hacer es poner un poquito de aceite. Tiene que fermentar otra vez, ¿eh? Es con la mano bien limpia. Bueno, voy a abrir ya, para luego no manipular mucho con la mano pringosa. Tengo mucha intriga de cómo está por dentro, ¿eh? Pero de momento tiene súper buena pinta, mirad. Mirad qué bien ha fermentado esto. ¿Habéis visto? Qué bien ha fermentado. Voy a untar esto un poco, a ver que se vea bien. Sí, se ve bien. Lo unto. He tocado un poquito la masa, pues hasta así. Vamos a coger esto y lo vamos a volcar por aquí. A ver. Bueno. Vale. A ver. La idea es untarme un poquito las manos con aceite, porque esto está muy, muy, muy hidratado y se nos pegaría las manos, ¿veis? Y lo vamos a ir aplanando un poco. Está muy húmedo, ¿eh? Está muy, 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 muy húmedo, ¿eh? Pero por no haberlo trabajado nada, nada, nada con las manos, ni qué tan mal. ¿Ves? Lo vamos a ir poniendo bien distribuido por todos los lados. ¿Veis? Así. Voy a retirar. Y ahora le ponemos lo que queremos, ¿eh? Le podemos poner un poquito de sésamo. Por aquí no queda muy... queda un poco líquido, ¿eh? Vamos a ver el resultado final, cómo es, si nos sorprende, no nos sorprende, nos deja de sorprender. Esto tiene que doblar el volumen otra vez, ¿eh? Así que nada, lo voy a tapar. Y al último momento le voy a echar un poquito de sésamo para que quede así más bonito. Y lo meteremos en el horno. Mirad, gente más hermosa, esto no estaba en la receta. Lo voy a poner yo porque no sé. Me da que no se va a dorar muy bien. Tengo por aquí un huevo batido. Esto ya ha fermentado bien, ¿eh? Mirad, lo echáis un poco así. Y así lo tenemos que estar pincelando todo el rato. ¿Veis? Como es un pan muy grande. ¿Veis? Lo vamos poniendo por aquí. Tengo el fuego a toda caña. Voy a poner primero el fuego solo por abajo. Los primeros 3 o 4 minutos, cuando vea que esto ya ha empezado a coger un poquito de forma, o sea que ya no está muy líquido, porque esto está súper, súper líquido, ¿eh? Ahí le voy a poner el fuego por arriba y por abajo. Ya os diré cuánto tiempo ha estado el horno. La chica dice que son entre 8 y 10 minutos al fuego a toda caña. ¿Qué significa el fuego a toda caña? A 240 grados, o sea, o la temperatura máxima que tengáis. ¿Veis? Así, y he chorreado un poco, no pasa nada. ¿Ves? Ay, espera, que no se ve bien ahora. ¿Ves? Una vez tenemos esto por aquí, yo tengo un poquito de sésamo y comino negro. Le vamos a poner por aquí un poquito así. ¿Ves? Que tenga un aspecto diferente. Y que le dé ese toque también de crujiente. Y ya por último, mirad, voy a mojarme un poquito los dedos. Mirad, me voy a mojar un poquito los dedos y vamos a hacerle unos caminitos así. ¿Veis? Un poquito también por aquí. Vamos a hacerlo así. Un poquito por aquí. Y ahora sí, vamos a irnos al horno. Mirad qué pintaza, gente más hermosa. Es que lo quiero enseñar primero con mi mano para que lo veáis. Mirad, le he puesto un poquito de luz. Es que esto ha funcionado de verdad. Mirad, lo voy a partir. Voy a dar el teléfono a Antonio para que grabe. Pero esto está... No pensaba que saldría tan bien. Toma, amor. Mirad, lo he sacado del horno hace 10 minutos más o menos. Vamos a mirar cómo está.
Gente más hermosa, voy a retirar de aquí. No pasa el res. Mirad, mirad, gente más hermosa. Qué pan, qué rico, qué bueno, qué blando. Vamos a partir. Mirad. No te esperas, porque... No, tienes que penarte más. A quien le digas que esto lo he metido en una bolsa, le he metido el agua y le he hecho así y lo he metido en una bandeja, no se lo va a creer. Voy a probar. Mira. Sin mentir. Delicioso, de verdad, gente. Yo también. Dale a Eugenia a ver qué dice ella. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, decídmelo. Si la... ¡Ah, no te he dado a ti! ¡Perdona! Si la conocíais, decídmelo. No, que no. ¿No quieres? Y como siempre, saja, hurraja, salabarico. Tararico. Salabarico. Lo haces así, va. Lo haces así. ¿De verdad? No lo he hecho.